Muchas gracias, buen día. Voy a tratar de, un poco difícil para un diplomático argentino en actividad dar la visión de otro país, así que voy a tratar de dar lo que yo creo puede ser la percepción, porque desde ya no soy representante de los Estados Unidos. Primero, quisiera un par de conceptos teóricos para fijar el marco. El primero referencia a un libro que yo siempre cito, Las Memorias del Exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson, Present at the Creation. Estamos nuevamente presentes en una etapa de creación. Ahí lo han dicho los que hablaron antes, una mutación de poder, emergencias, retrocesos, mantenimiento, y eso genera automáticamente transformaciones institucionales. Desde la creación del sistema de Estado moderno Westfalia en 1648, cada vez que hubo una ruptura, hubo una creación institucional. Estamos en ese esquema. Segundo punto, y acá yo soy muy kissingeriano, tenemos que evitar lo que se llama la trampa de Tucídides. ¿Ustedes recuerdan que Tucídides, en la guerra del Peloponeso, decía que la guerra del Peloponeso había sido producto del temor por la ascensión del poder de Atenas? Temor, ascensión. No traspolemos eso a China. Evitemos la trampa de Tucídides. Tercer punto. China no es un emergente. Yo creo que es una falta de respeto. China fue antes que nosotros. Una de las cuestiones que tenemos que aprender es a desoccidentalizar la mirada del mundo. Yo diría que tenemos que pasar de la visión de Vasco de Gama a una visión de Marco Polo. Podríamos decir que estamos en el mundo post-Vasco de Gama y entramos en el mundo de Marco Polo, de la convergencia. Que además creo que es muy lindo, y hay un libro muy interesante de un embajador de Singapur, Mahbubani, pronunciación muy mala, que habla precisamente de esto. Bueno, TPP. No soy un economista, así que no voy a dar una visión económica. Yo siempre he transitado los caminos más políticos, estratégicos en mi carrera, y es en donde voy a tratar de analizar el TPP. Por lo tanto, no voy a hablar del TPP, discúlpenme. Voy a hablar del mundo pacífico, porque lo que está en juego es el pacífico. Bueno, primero que me interesó cuando empecé a ver esto a fondo, es que el TPP surge en el 2003 como una iniciativa de Singapur, Nueva Zelanda y Chile. No estaba Estados Unidos. Estados Unidos ingresa 5 años después, en el 2008. Con lo cual, como los vinos, hay tempranillos y tardíos. Y Estados Unidos en el TPP sería un tardío, no un tempranillo. Eso a mí me lleva a la primera conclusión de que quizás el interés principal no está en el tema económico, sino en otra dimensión pacífica, que no es novedosa. Uno podría hablar de Teddy Roosevelt en el mundo pacífico. Estamos hablando del comienzo del siglo XX. No se olviden que el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, 2 años después del inicio, fue por una acción en el Pacífico. Pearl Harbor ocurre 2 años y 2 meses después de la invasión de Alemania a Polonia, y es en el escenario pacífico. Y ahí estaba Estados Unidos, y fue un ataque a una flota masiva. No era un contingente Boy Scout que tenía los Estados Unidos en el Pacífico. No nos olvidemos que la guerra, Segunda Guerra Mundial, termina no en abril del 45 con la rendición de Alemania, sino que en agosto del 45 con la rendición del Pacífico. De por medio hubo la conferencia de Potsdam, en donde se reitera el pedido de rendición incondicional. O sea, la presencia de Estados Unidos en el Pacífico tampoco es novedoso. Yo voy a empezar citando uno de los comienzos más lindos, como un excursus de novela alguna o libro alguno, que es el Tale of Two Cities de Charles Dickens. Pues me pareció interesante, y perdónenme, lo voy a hacer ahora, no lo iba a hacer, pero ahora lo hago. Pues se habla de que todo tiempo futuro fue lo mejor, eso pasado. Yo creo que hay un mix.
Como dice Dickens en este maravilloso párrafo, que era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría, era la edad de la estupidez, era la edad de la fe, era la época de la incredulidad, era la estación de la luz, era la época de la oscuridad, era la primavera de la esperanza, era el invierno de desesperación. Este Winter of Discontent es muy shakespeariano, ¿no? Teníamos todo ante nosotros, no teníamos nada ante nosotros, todos íbamos directo al cielo, todos íbamos directo hacia el otro lado. Hay un circular. Y esto me vino a la cabeza porque, de nuevo, evitemos la trampa estucides y evitemos también los enfoques de Cristóbal Colón, que todo empieza con uno. Estados Unidos es una potencia pacífica, del Pacífico, digamos. Para empezar, o sea, hay que tener mucho cuidado con la terminología, ¿no? Para empezar, no olvidemos que el principal estado de los Estados Unidos es San Francisco. Hoy, por ejemplo, el 30% de la población de San Francisco es de origen étnico asiático. Y la dimensión del Pacífico de los Estados Unidos es histórico, con lo cual, de nuevo, no hay nada nuevo. Hay aproximaciones. Bueno, con este marco genérico, vayamos a lo concreto. Lo primero que hice es ver documentos. Como diplomático siempre aprendí que las palabras valen, las palabras, las comas, punto y coma, etc. Entonces, ¿qué es lo que dicen los documentos del gobierno de Estados Unidos? Lo último, y voy a tres. Primero, el último National Security Strategy de mayo del 2010. Los Estados Unidos periódicamente saca lo que se llama el National Security Strategy. Estados Unidos tiene como país, gran potencia y país serio, una gran estrategia. Y lo va reacomodando periódicamente. Esta es de mayo del 2010. Hay una sola mención al Trans-Pacific Partnership. En el capítulo de Asia, cuando dicen que, estoy traduciendo rápidamente, la dramática, que el dramático crecimiento de Asia ha incrementado la conexión con el futuro, la prosperidad americana, y está generando la emergencia de importantes centros de influencia. Trabajaremos más abajo para avanzar en our mutual interest, nuestros intereses mutuos a través de alianzas, profundizar nuestras relaciones con los emerging powers, poderes emergentes, y perseguir un papel, fuerte papel en la arquitectura regional multilateral, y esto es clave, estructura regional multilateral, incluyendo ASEAN, Asia Pacific Economic Cooperation Forum y el Trans-Pacific Partnership and the East Asia Summit. Esto es todo lo que le dedica el National Security Strategy 2010. El último State of the Union de Barack Obama de febrero de este año. Está hablando de la parte internacional y dice, para fomentar las exportaciones americanas y apoyar el trabajo en Estados Unidos y nivelar el papel de los mercados emergentes en Asia, vamos a completar negociaciones en el Trans-Pacific Partnership. Y esta noche estoy anunciando, y lo que comentó Fed, y yo creo que hay que leerlo en paralelo, estoy anunciando que vamos a lanzar conversaciones comprensivas sobre un Transatlantic Trade and Investment Partnership with the European Union. Lo pone en paralelo. Ahora, todo el gran debate sobre el Transpacific y lo más interesante sobre lo que se llama el pivote americano, que me hizo acordar un viejo artículo de 1904 de Mackinder, que hablaba del pivote geográfico de la historia, y como decía muy bien Félix, la geografía y la geopolítica nunca se fue. Quizás el Fukuyama joven, ¿no? Porque el Fukuyama viejo cambió, el Fukuyama del The End of History, nos engañó creyendo, haciéndonos creer que había terminado la historia. La historia no había terminado en 89, lo que había terminado es una historia y un descongelamiento histórico. Porque fíjense que después del 89 volvimos a hablar de Srebrenica, de Ucrania, de términos que habían desaparecido después de la Primera Guerra Mundial con la desintegración de los imperios. O sea, lo que hubo es un descongelamiento de la historia y volvimos a la historia. Quizás antes no estamos en la historia. Pero bueno, entonces, la geopolítica siempre existió y sigue existiendo. Hay un buen libro, siguiendo a Félix, que siempre cita libros de Robert Kaplan, que se llama The Revenge of Geography.
La venganza, la geografía. Y cuando algo vuelve, vuelve con mucha fuerza. Hablar de China como un país emergente y ponerlo en el grupo de los BRICS es desconocer la política y la geografía. Es desconocer que quién inventó la tinta, el compás, la imprenta, el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Es desconocer que hasta 1820 el principal producto bruto del mundo era China. Lo que pasa es que tenemos una mirada occidental y la globalización nos exige tener una mirada completa. Y ahí también soy muy kissingeriano. Pero bueno, vayamos al tema del pivot y el gran debate. Todo esto tiene que ver con una charla que dio en su momento Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado el 10 de noviembre de 2011 en el East-West Center de Honolulu. Y acá vuelvo, por eso empecé hablando de Dean Acheson, President of the Creation, porque acá hay toda una visión aquesiana, si vale la analogía. Empieza diciendo, está claro que el siglo XXI, el centro de gravedad económico estratégico será el Asia-Pacífico. Asia-Pacífico. Y entonces, para la participación arquitectónica de los Estados Unidos en el diseño de este nuevo escenario, dice que Estados Unidos tiene, we have a model for what we and our partners in the region are working to achieve. Ya tenemos un modelo. Es lo que hizo Estados Unidos con sus partners de Europa para conseguir lo que hicimos en los últimos 50 años. Y es lo interesante, la dualidad y la gemelidad, metemos un término, entre Europa y Asia. Acá lo que se va a tratar es de replicar Estados Unidos, lo dice Hillary Clinton, lo que hizo con Europa lo va a replicar en la zona de Asia-Pacífico. Aquí sigue habiendo todavía una percepción de que Estados Unidos puede seguir siendo el gran arquitecto, diseñador, ingeniero del sistema internacional, y lo que hizo en su momento en Europa, que era el centro de gravedad, ahora hay que hacerlo en el Asia-Pacífico, que es el otro centro de gravedad. Y esto es muy interesante, un pequeño paréntesis, porque en el 17 de febrero del 41, Henry Luce, que era editorial de la revista Life, acuñó el término sobre el primer gran siglo americano. Normalmente se dice que él acuñó el término del siglo americano. Henry Luce habló de crear el primer gran siglo americano, el primero, había más. Entonces, en el debate actual, si el siglo XXI va a ser el siglo americano, el segundo, el chino, como diría Richard Haass del Council of Foreign Relations, va a ser un mundo apolar. Los Estados Unidos piensan que va a ser el gran siglo pacífico de los Estados Unidos, porque Hillary Clinton expresa que lo que está en juego es la dimensión pacífica de los Estados Unidos, pacífica regional, ¿no? Entonces, acá lo que está muy en claro es que los Estados Unidos se va a involucrar en diseñar una arquitectura estratégica, económica, política, en el nuevo hemisferio que está emergiendo como tal, que es el Asia-Pacífico, del cual Estados Unidos es parte. Y ese es el desafío y esa es la próxima arquitectura. Entonces, este discurso que es muy importante, que va mucho más allá de lo que ha dicho, pues yo empecé citando al presidente, que en principio el presidente, como está encima, secretario de Estado, los jefes dirían más, pero ha dicho menos. El gran texto sobre el pivote, sobre la dimensión pacífica, es este texto de Hillary Clinton, que todo el mundo lo cita. Así que bueno, yo creo que acá está muy claramente expresado cuál es la visión de los Estados Unidos respecto de la arquitectura del mundo del siglo XXI, del cual el Trans-Pacific Partnership y otros acuerdos son parte. Discúlpenme, un montón de papeles, porque esta mañana, revisando los diarios, encontré que hay otra conformación más que se está lanzando.
los países del ASEAN están lanzando también otro proceso. Así que es con China, a diferencia del Trans-Pacific Partnership, que es en China. Así que me parece que Asia está siguiendo el buen ejemplo latinoamericano de un amontonamiento de procesos de integración. Con lo cual, de nuevo, yo creo que lo más importante es la visión política, estratégica, geopolítica, que en el caso de Estados Unidos, como de cualquier gran potencia, no ha desaparecido, que subyace. Y es la necesidad de diseñar una arquitectura institucional para ese mundo emergente que será en principio el centro de gravedad, será porque lo ponen por ahora al mismo nivel de Europa y del cual Estados Unidos es un miembro geográfico. O sea, Estados Unidos tiene la gran ventaja de tener los dos océanos, es un estado pacífico geográficamente y atlántico geográficamente. Y esas van a ser sus dos dimensiones. Así que, bueno, yo creo que el gran debate actual va a ser con el diseño de estos dos esquemas, la estabilidad de los dos esquemas, la gobernanza de los dos esquemas, y cómo se aproximen para evitar de nuevo lo que yo decía al principio, la trampa de Tucídides, y no generar por temor al ascenso, temor es una reacción natural, pero el ascenso es indiscutible, y más que el ascenso, yo diría la globalización china, porque China ahora es un actor global cada vez más, el desafío de cómo se busca la cooperación. Y para terminar, porque me parece que va a ser más interesante las preguntas, me gustaría citar el fin del libro de Henry Kissinger on China. Yo creo que quizás el evento del siglo XX más importante por sus implicancias sobre el siglo XXI fue el encuentro de Estados Unidos y China en el año 72. Yo creo que ningún evento histórico del siglo XX ha marcado y va a marcar tanto el siglo XXI como eso, y el único actor vivo presente de eso es Henry Kissinger. Así que lo que él dice sobre su visión de China es realmente importante, y Henry Kissinger termina su libro On China, si lo encuentro, y si no lo... Disculpenme un segundito. Hicimos en televisión, pondrían un anuncio, pero bueno, no hay televisión, no hay anuncios. Acá está. Termina Henry Kissinger y termino. En su ensayo La Paz Perpetua, el filósofo Immanuel Kant argumentó que la paz perpetua eventualmente vendrá al mundo en una de dos maneras: por la misión humana o por conflictos y catástrofes de tal magnitud que a la humanidad no le queda otra alternativa. Hoy nos encontramos en esta coyuntura. Cuando el primer ministro Zhou Enlai y yo coincidimos, la modestia kissingeriana, en la sustancia del comunicado que anunciaba la visita secreta, dijimos: esto va a sacudir el mundo. ¿Qué culminación si 40 años más tarde, y este es un libro del año pasado, los Estados Unidos y China podrían fusionar sus esfuerzos para no sacudir al mundo, sino para construirlo? Creo que este es el desafío del siglo XXI. Muchas gracias.